Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Bioestadística para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y en la sesión de hoy vamos a hablar un poco, o vamos a dar una introducción a lo que describe y estudia la teoría de la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Que vamos a empezar a hablar sobre la interpretación frecuentista de la estadística, y pues eso tiene que ver con cierta interpretación frecuentista de la probabilidad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre probabilidad matemática y pues vámonos ya directamente al pizarrón y continuamos. Vamos a hablar, ¿no? Entonces, de probabilidad. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de probabilidad? De alguna manera se trata de darle una forma, una manera. Se trata de alguna manera de medir la posibilidad de que un evento ocurra, ¿no? O sea, siempre podemos darle esa cualidad de si es posible o no es posible. Pero una vez que es posible, quisiéramos saber qué tan posible es, ¿no? Y eso un poco es lo que trata de medir la probabilidad. Entonces, la probabilidad está relacionada con un concepto de eventos o experimentos aleatorios, ¿no? Es decir, que ocurren al azar, ¿no? Aquí el concepto central es el de azar. Y pues ahí hay distintas formas de interpretar el azar. Les puedo mandar un par de lecturas que hablan sobre eso. Pero bueno, para nosotros, ¿qué es lo importante? ¿Qué vamos a decir, querer decir con experimentos o eventos aleatorios? Primero, un evento aleatorio debe ser repetible. Bajo condiciones iniciales idénticas. Y el resultado debe ser variable. Por alguna razón no siempre ocurre el mismo resultado, ¿no? Bien. Entonces, vamos a llamarle espacio muestral. Al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Y de momento el símbolo para el espacio muestral va a ser una letra omega mayúscula. Entonces, por ejemplo, si el evento o el experimento aleatorio que queremos estudiar es tirar un dado cúbico, entonces el espacio muestral, pues, son los posibles resultados, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si queremos echar un volado,
el espacio muestral, pues es águila, ¿no? Cae águila o cae sol. O esto lo podríamos mapear a 0, 1, ¿no? O lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si el experimento es encestar un tiro en básquetbol, el espacio muestral pues es éxito o fracaso, ¿no? Sí, no, o 1-0 otra vez, ¿no? Entonces tenemos esas posibilidades. Si estuviéramos hablando de dominó, pues tendríamos un espacio muestral hecho de parejas de números entre el 0 y el 6, etcétera, ¿no? Ahora, una forma cómoda de representar los eventos. De un experimento aleatorio es mediante conjuntos, ¿no? Entonces, de momento pensemos que un conjunto es simplemente una colección de objetos, ¿no? Y los conjuntos los vamos a determinar vía una relación que es la de pertenencia, ¿no? Y esa relación lo vamos a representar con este símbolo, ¿no? Pues, por ejemplo, el objeto A pertenece al conjunto A, ¿no? Ok. Entonces, podemos hacer cierto tipo de aritmética rara con conjuntos, ¿no? Entonces, hay ciertas operaciones. Entonces, podemos, si tenemos A y B dos conjuntos, formar a partir de estos dos diferentes nuevos conjuntos. Por ejemplo, el A unión B es el conjunto que lo podemos determinar preguntando cómo son los objetos que están en la unión B. Pues estos son los que están en A o están en B. Pues a veces en los libros representan esto con diagramas de circulitos, ¿no? Dicen, cada uno de estos circulitos representa un conjunto. Este es el A y este es el B, y el A unión B es cualquiera de estos, ¿no? Todo esto. El A intersección B representan las X's que están en A y en B. Entonces, si pintamos otra vez estos dos, tenemos ese pedacito del conjunto. Si tenemos, por ejemplo, A menos B, estamos pensando las X que están en A y X que no están en B, ¿no? Es A, es B. Entonces el diagramita, el dibujo, ¿no? De esto es las X's que están en A, pero las quito, que le quito las que comparten con B, ¿no? Que son estas. Entonces, A y esta es B. Lo mismo el B por A, pues el B menos A va a ser este. Tenemos los llamados complementos, ¿no? Bueno, antes que eso, vamos a decir que estos son los subconjuntos
¿no? Es un conjunto que está dentro de otro conjunto, ¿no? Entonces, este objeto está en A y este subconjunto de B si X está en B también, ¿no? Entonces, un poco la representación con este tipo de diagramas es que A está contenido en el B, ¿no? Ahora, hay un conjunto que le llamamos el A complemento. Bueno, antes de esto, cualquier experimento A va a tener la propiedad de que está contenido en el universo muestral, ¿no? Y podemos definir un conjunto que es el A o el complemento o el complementario de la A como lo que queda si quitas los elementos de A, ¿no? El complemento. Y bueno, podemos pensar en de la unión. ¿Quién es el complemento, no? O sea, si no está en A o en B, significa que no está en A, ¿no? Y no está en B. Lo mismo, si queremos el complemento de A intersección B, significa que o está en A, o no está en A, perdón, o no está en B, ¿no? Esto se le llaman las leyes de Morgan o de Morgan. Tenemos también un conjunto, un experimento especial que es el vacío. Este es algo que no ocurre, es un conjunto que no tiene elementos. Entonces, pero resulta que el conjunto vacío sí es elemento, perdón, sí es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Ahora, puede ocurrir que la intersección de dos conjuntos sea vacía. Es decir, que el A anda por acá y el B anda completamente separado, ¿no? En este caso vamos a llamarle a estos conjuntos o eventos ajenos. Ahora, si tenemos tres eventos, digamos el A, el B y el C, por ejemplo, a ver, si tenemos A igual a 1,2, B igual a 2,3 y C igual a 3,4. Fíjense que si yo tomo la intersección de los tres, es decir, estoy buscando alguno de los números que esté en los tres conjuntos, ese no ocurre, ¿no? Aquí tengo 1, 2 y aquí se repite el 2, pero acá no se repite el 2, ¿no? Acá entre estos dos se repite el 3, pero este no contiene al 3. Entonces esta intersección de los tres es vacía. Pero como ya vimos, la A se interseca con el B en el 2 y la C se interseca con el B en el número 3. Entonces, vamos a decir que A, B y C son ajenos los tres, pero no son ajenos 2 a 2. Entonces, cuando esto pasa, vamos a decir que son ajenos 2 a 2, ¿no? Si agarras cualesquiera dos y son ajenos, ese es lo que estamos pensando, ¿no? Vale. Y hay otro conjunto interesante que es el de las parejas, ¿no? Bueno, son dos. Uno es el de las posibles parejas. Digamos, no son las parejas AB tales que la A pertenece al conjunto A y la B pertenece al conjunto B, ¿no?
Y tenemos el conjunto potencia, que es el conjunto de todos los subconjuntos. Y esto es, la notación va a ser el 2A. 2 a la A es el conjunto de las Cs, tales que C es un subconjunto de A. La A siempre es un subconjunto de sí mismo y el vacío es un conjunto, subconjunto de cualquier conjunto. ¿Por qué nos interesan estos? Porque lo que vamos a hacer como primera aproximación al análisis de probabilidades es contar elementos de conjuntos, ¿no? Entonces eso es lo que le vamos a llamar la probabilidad en su versión clásica, o laplaciana, ¿no? Entonces esto es la probabilidad de un evento, es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto sobre la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Entonces esta es la cantidad de elementos en el conjunto A, ¿no? Ok. Por ejemplo, si tenemos nuestros dados, ¿no? Es el espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuestro evento son unas tiradas, tres tiradas, donde nos sale 2, 4 y 6. Entonces, la probabilidad de esta A es la cantidad de elementos que tiene, que son 3, sobre la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, que son 6. Y esto es exactamente un medio, ¿no? Entonces, fíjense que con esta idea tenemos tres propiedades fundamentales y otras tres que se pueden derivar de lo anterior, ¿no? La probabilidad de todo el espacio muestral es exactamente 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, según nuestra definición, es la cantidad de elementos que hay en todo el espacio muestral sobre sí mismo, ¿no? Que es exactamente 1. La probabilidad de cualquier conjunto es mayor o igual que 0, ¿no? Y sí, o sea, lo peor, lo menos que puede ser es 0, porque pues siempre puedes preguntar la probabilidad de algo que no va a ocurrir, que es el conjunto vacío, ¿no? De aquí también pues tenemos que la probabilidad del vacío es exactamente 0. La probabilidad de, suponiendo que A intersección B es vacío, es decir, que son ajenos, la probabilidad de A unión B, pues es simplemente la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿no? Y esto, pues es los elementos en A sobre los elementos en omega más los elementos en B, y los elementos en omega, ¿no? En términos generales, siempre podemos pensar, ¿no?, en el caso general, pensando en el dibujito que teníamos, la probabilidad de A unión B, pues es la proba de A más la proba de B menos la proba de la intersección, ¿no?
la prueba de que ocurran los dos eventos, menos la prueba de la intersección. La prueba del complemento pues va a ser la 1, que es la probabilidad de todo, menos la prueba de A. Y la prueba de, digamos, si B es subconjunto de A, entonces la prueba de B, ¿no?, los elementos en B son más chiquitos, son menos que los elementos que hay en A, ¿no? Entonces, esto se reduce a contar. ¿Y cómo contamos, por ejemplo, si tiramos un volado, cuántas veces nos va a salir dos caras, ¿no?, en el orden que sea, exactamente dos águilas, por ejemplo, o dos soles, ¿no? Pues hay diferentes formas de contar. Lo que nos tiene que preocupar en este caso es, o lo que nos va a interesar en este caso es si el conteo, o sea, queremos contar posibles subconjuntos de tamaño fijo K, tomados de N, ¿no? Es decir, de todas las N posibilidades, tenemos K experimentos, entonces nos vamos a quedar con posibles subconjuntos de tamaño K. Y ahí ya va a depender de qué es lo que estamos jugando, ¿no? Porque podríamos tener en orden o que no nos interese el orden. Por ejemplo, en el caso de qué probabilidad hay de que nos salga en una serie de volados dos águilas seguidas, dos águilas, ¿no? No importa. En cuatro volados, dos águilas. No nos importa el orden. Pero si queremos saber la probabilidad de que cuando vayamos a tramitar el servicio militar saquemos bola negra, entonces sí nos importa el orden porque van saliendo las pelotas con cierto orden y van saliendo del... O sea, cada vez hay menos pelotas en la tómbola. Orden. Entonces también nos interesa si hay reemplazo una vez que ocurre el evento o si no hay reemplazo. Entonces, si no hay reemplazo, si hay reemplazo, perdón, o sea, si siempre tenemos podemos escoger y repetir y demás, esto es como n a la k, ¿no? Siempre hay n posibilidades y escoges k veces. Pero si no hay reemplazo, entonces, digamos, empezamos con n y luego tenemos n menos 1 y luego tenemos n menos 2 y así hasta llegar a n menos k más 1, que es el último que podemos elegir, del que podemos elegir, ¿no? Este de aquí lo podemos escribir en términos de lo que se llaman los factoriales, ¿no? Más recordar que el factorial lo podemos calcular multiplicando 1 por 2 por 3 por n, ¿no? Entonces, esto de aquí lo vamos a escribir como la n factorial, ¿no? Multiplicar desde n, tac, tac, tac. Pero aquí le cortamos hasta dónde, pues hasta n menos k factorial, ¿no? Desde n menos k por n menos k menos 1, etc. Ahí está. Y este es el que corresponde a una elección sin orden y sin reemplazo. Cuando no tenemos orden, pues nos basta hacer los conjuntos, ¿no? En orden y sin reemplazo, perdón. Pero cuando no nos basta, entonces tenemos que preguntar, pues, de cuántas formas podemos, aunque no nos interese el orden. Y eso tiene que ver con los coeficientes binomiales. Los coeficientes binomiales, grosso modo, cuentan
las combinaciones de K elementos de entre N posibilidades, ¿no? Y el símbolo, digamos, es N en K, y esto se calcula como N factorial sobre K factorial por N menos K factorial. Entonces, este es sin orden y sin reemplazo. Y si tenemos reemplazos, pues es como N más K menos 1 sobre N K, ¿no? Y ahí está. Entonces, digamos, son formas de contar cuando son demasiados cantidades de eventos, ¿no? Entonces es la prueba clásica. Pero hay otro tipo de prueba, que es la prueba geométrica. Entonces, aquí vamos a pensar que el omega es una región en el plano, ¿no? Una región plana. Y entonces los eventos los vamos a representar como regiones dentro de esa región plana, ¿no? Entonces la prueba de A la podemos relacionar con el área de A respecto del área de la omega. Y de aquí tenemos que decir un par de cosas. O sea, por ejemplo, ¿qué problema podemos pensar en este sentido? Supongamos que tenemos un juego que consiste en meter una moneda de radio R en una cuadrícula de tamaño A sin que toque las rayas, ¿no? Y entonces, ¿cómo caracterizamos el problema? Pues pensamos en una área más chiquita, en un cuadrito de radio de tamaño R que está metido acá y que puede contener a la moneda completamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que me importa a mí de esta formulación? Pues que cumple las mismas propiedades, ¿no? O sea, como esto es un área, primero, la prueba de omega es el área de omega sobre el área de omega es 1. La prueba del vacío, pues si vamos a suponer que el área del vacío es 0, entonces esto sigue siendo 0. La prueba de cualquier región, pues va a ser mayor o igual que 0, porque en principio su área es mayor o igual que 0. Si tengo dos áreas ajenas, ¿no? Dos regiones ajenas, entonces la prueba de su unión, en este sentido geométrico, si quieren le ponemos una G, pues es la suma de las probas, ¿no? Son las áreas. Y la prueba del complemento, pues es 1, que es el área del omega, menos la proba de A. ¿Qué más? ¿Qué otra interpretación de la probabilidad tenemos? Pues lo que se llama la interpretación frecuentista. Pues vamos a llamarle N de A al número de ocurrencias de A del experimento A, ¿no? Y vamos a llamarle N a las realizaciones de un experimento o ensayos de un experimento. Y entonces vamos a interpretar la proba de A, vamos a poner una F aquí, como el límite cuando n tiende a infinito de
NA sobre N. Y esto tiene que ver con los trabajos de Fisher. Esto cumple las propiedades que vimos, ¿no? Las mismas propiedades. O sea, la del omega, pues es N sobre N, y eso ya no depende del tamaño de este, siempre va a ser 1. Cuando esto siempre es positivo, porque esto es un número de ocurrencias que puede ser ninguno o al menos 1. Puede ser infinitamente pequeño, pero sigue siendo positivo. ¿Qué pasa con dos conjuntos disjuntos, ¿no? Si tenemos A que no se interseca con B, entonces la proba de esta de la A unión B, ¿quién es? Pues la puedo escribir como el límite n tiende a infinito de la n de A unión B sobre la n. Pero la A y la B son disjuntas, entonces esto es lo mismo que la n de la A, perdón, el límite cuando n tiende a infinito de la n de la A, la n más la n de la B, basta sumar sobre la n, y esto ya son las probas de la A y la proba de la B, ¿no? Y lo mismo para el complemento y demás propiedades, ¿no? Entonces tienen las mismas propiedades. Entonces finalmente vamos a tener los axiomas de Kolmogorov, que va a decir, pues si tienes una función que cumpla esas propiedades, pues es una medida de probabilidad, ¿no? Entonces si P en cualquiera es mayor o igual que 0, si P en el total es exactamente 1, y si tienes conjuntos disjuntos 2 a 2 y te preguntas quién es la proba de la unión, entonces esta debe ser la suma de las probas de cada uno de esos conjuntos, y a esto, a la P, se le va a llamar una medida de probabilidad. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a empezar a hacer algunas cosas la próxima sesión, que tienen ya que ver primero con el cálculo de probabilidades de algunos eventos interesantes, y luego vamos a ver un resultado que se llama el teorema de Bayes, y ese va a tener una un montón de va a tener un montón que ver con lo que vamos a hacer después en términos estadísticos, ¿no? Entonces, vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.